Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que te quedes hasta el final, para que así me dejes tu comentario sobre lo interesante de esta historia, sin olvidarte de regalarme un like que es de mucha ayuda para mí, o compártelo con tus amigos. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. La ahijada sentada en el sofá, como si nada hubiera hecho, estaba esperando a que la hija de su padrino llegara. De repente se sintió angustiada y preocupada por los problemas que estaba teniendo en su matrimonio. Pensaba en qué hacer para solucionarlo. El padrino estaba sentado frente a ella y por un buen rato solo se veían sin decirse absolutamente nada. Cada quien, aunque físicamente frente a frente, su mente estaba divagando en otro lugar. Fue entonces que la ahijada le dice al padrino: «Mi querido padrino, creo que tengo la solución a esta situación. En cuanto venga su hija, yo voy a contarle lo que pasó con mi esposo, y voy a tratar de ponerle cara de mucha preocupación, y usted, padrino, va a proponerme quedarme unos días aquí en su casa, mientras las cosas dejen de agitarse». Al padrino le brillaron los ojos y el corazón no le cabía en el pecho. Saltó de alegría y abrazó a la ahijada y le dijo: «Mi amor, eres tan astuta e inteligente. Yo no hubiera pensado nunca eso. Entonces yo voy a llamar a tu esposo y le voy a pedir que venga para que hablemos con él, y así, con el consentimiento de tu marido, te vas a quedar conmigo». Al llegar la hija del padrino, ella le contó sobre la difícil situación que estaba enfrentando en su matrimonio. La hija y el padrino le escucharon con atención y fue entonces que el padrino le aseguró que no tenía que preocuparse, que él y su familia estarían allí para ayudarla y apoyarla en lo que necesitara. Además, le dijo que no tenía por qué sentirse sola, porque siempre estarían a su lado. La hija le dijo: «Bueno, si te sientes atemorizada y no quieres volver a casa de tu marido, aquí tienes un lugar donde quedarte hasta que consideres necesario». Volteó a ver a su padre y le dijo: «Papá, sería bueno que llamaras de una vez a tu ahijado para hacerle ver que su esposa está aquí». La ahijada se sintió reconfortada por las palabras de la hija de su padrino y por la cálida bienvenida que le dio e invitó a quedarse en su casa. El padrino se apresuró a llamar al esposo de su ahijada y le contó que su mujer estaba en su casa, y le pidió que después del trabajo pasara a su casa para que hablaran, ya que ella no quería volver a casa de él. Este fue el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El ahijado se hizo presente en casa de su padrino. El padrino y su familia estaban decididos a involucrarse de manera activa en la vida de la pareja, para tratar de apaciguar las cosas y encontrar una solución a sus problemas, aunque, como ustedes saben, era el plan de la ahijada y el padrino para poder estar juntos. El ahijado les dijo: «Yo sé que ustedes tienen buenas intenciones de ayudarme. Pero dígame usted, padrino, hoy por la mañana entró una llamada al teléfono de ella, y cuando yo le pregunté quién era, se puso bien nerviosa y hasta botó el teléfono. ¿Acaso no da eso que pensar, pues? ¿Qué tal que yo trabajando duro y ella viéndome la cara con otro hombre? Por eso es que inició la discusión, y que diga delante de ustedes quién la llamó». La ahijada no dijo nada, pero tampoco bajó la cabeza, sino al contrario, mantuvo una postura de una mujer segura de sí misma y que no tenía nada que ocultar. La hija del padrino le dijo: «Me parece que estás viendo cosas que no son. Hasta ahora yo sé que ella ha mostrado ser una mujer con valores y principios bien definidos, y por eso yo no creo que ella te esté siendo infiel». La ahijada le dijo a su marido: «¿Sabes qué? Yo prefiero quedarme a vivir temporalmente en casa del padrino, para alejarme un poco del conflicto y pensar mejor las cosas. Aquí encuentro un ambiente tranquilo y acogedor, donde sé que podré reflexionar sobre mi vida y nuestro matrimonio, además de contar con el apoyo del padrino y su familia». La hija del padrino le dio unos consejos prácticos y emocionales al esposo de la ahijada, tratando de hacerle ver que, aunque la vida en pareja no siempre es fácil, puede ser muy gratificante si se trabaja en conjunto. Además, le dijo: «Toda la familia está con ustedes dos». Como dándole a entender que siempre podían contar con su apoyo y amor, incluso en los momentos más difíciles. El marido, aunque no muy contento, decidió dejar que su mujer se quedara en casa de su padrino. La ahijada y el padrino se miraban y, sin decirse palabra alguna, gritaban: «El plan funcionó, lo logramos, vamos a estar juntos». A partir de ese día, ellos eran durante el día solamente padrino e ahijada, pero cuando el sol se ocultaba y la luna se asomaba, eran el uno para el otro sin ponerse límites ni frenos.
aunque la noche era testigo de lo que hacían, se quedaba en silencio. Las bisagras de las puertas trataban de hacer el menor ruido posible, para que no se escuchara cuando él entraba a la habitación de ella. No quedó ni un solo milímetro de sus cuerpos que no lo exploraran. La vida del padrino se volvió tan agitada y activa que empezó a sentirse agotado, y su salud como que empezó a despedirse de él. Tuvo que visitar al médico y le recetaron mucho reposo sin tener que esforzarse mucho. La ahijada, por su lado, empezó a sentir náuseas y mareos, lo que la hizo también visitar al médico, y como ella no había sido nunca madre, no sabía los síntomas de un embarazo. Cuando escuchó que el médico le dijo: «Felicidades, señora. Va a ser usted madre, tiene ahora 4 semanas de gestación». En su corazón brincaba de alegría, pero su razón no la dejaba en paz porque ¿cómo iba ella a justificar lo que le estaba pasando? Ahora sí que se encontraba enredada en un dilema. Aunque su deseo fue siempre ser madre, nunca pensó que iba a hacerlo de esa manera. Al llegar a casa de su padrino, lo buscó inmediatamente en su habitación, con la excusa de llevarle un vaso con agua. Le contó lo que trajo el fruto de sus encuentros por las noches. El padrino se puso tan contento que le dijo: «Mi amor, no te preocupes, que yo voy a hacerme responsable del fruto de tu vientre». Ella, aliviada y él con la gana del delicioso, se le olvidó que no podía hacer esfuerzo, y en el intento se quedó dormido para siempre. Ella, sin saber qué hacer, trató de acomodarle la ropa y salió a pedir ayuda a la familia. Les dijo que le llevó agua para que tomara su medicamento y lo encontró tendido sobre su cama. Ella solo se quedó 3 semanas más en casa del padrino y luego se marchó. No quería que se enteraran de lo que llevaba dentro de ella. No regresó con su marido y se cambió de ciudad y finalmente dio a luz. Ella le puso el nombre del padrino a su hijo y dice no pensar en tener pareja, porque su hijo vino a cambiar su vida. Esta historia termina así, pero eso no significa que la infidelidad va a traerte siempre tranquilidad. Hay cosas que se pueden hacer en lo oculto, pero nada queda sin que la luz lo traiga a la vista. En la descripción de este video te dejo la dirección de la historia completa. Si este relato ha sido de tu agrado, te agradezco que le dejes un like, porque es de gran apoyo para mí. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video, y antes de despedirme quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Recuerda dejar tu comentario y la manita arriba. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.